Iniciamos esta emisión con buenas noticias. A partir del próximo lunes, los ciudadanos podrán salir a las calles paulatinamente. República Dominicana es uno de los países de América Latina que se prepara para el levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, al igual que Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Desde hace una semana no se presentan muertes en el país por el COVID-19 y el número de contagiados ha bajado significativamente. El ministro de Salud Pública expresó que los asesores del gobierno están planificando la relajación de las medidas de recuperación para así volver a la vida social. Sin embargo, hizo énfasis en que nada será igual que antes. Está listo ya. No lo sé. Todo esto me parece tan raro. Después de tanto tiempo encerrado, ahora tener que volver a salir. De vuelta a la cotidianidad. A eso me temo. Que volvamos a ser lo que éramos antes. Que no hayamos aprendido nada de esto. ¿A qué tú le temes exactamente? A muchas cosas. A la gente. A la contaminación, a la injusticia. ¿Y tú? Volver a salir de nuevo. Yo creo que no va a hacer falta estar trancado. Creo que no falta más de mi mamá. Abrazarla. Besarla. ¿Qué con ella? Estamos con mi hermano, hasta con Alon. ¿Y tu papá? Tal vez. Yo quiero aprovechar para ofrecerte disculpas si en algún momento te ofendí o te hablé mal. No, hombre. Eso no es nada. Al contrario. Gracias. Por siempre cuidarme, ¿entiendes? Esto es pensarte como un hermano. No, más que un hermano. Fue como mi brother. Dramático, sí. Tengo que bajarle algo a eso un poquito. Pero sí.